La Policía Nacional de Colombia reveló las primeras imágenes del momento de la captura de Maximiliano Bonilla Orozco, alias El Valenciano, en Venezuela. En el video, Bonilla aparece con evidentes cambios físicos, bajo de peso, usa bigote y una barba. Además, se le encontró una pistola calibre 9 milímetros, unos binoculares de alto alcance y un automóvil en un conjunto de apartamentos ubicado en la ciudad de Maracay. El director de la Policía Colombiana, general Oscar Naranjo, aseguró que la justicia de Estados Unidos condenó como reo ausente a Valenciano, por lo que se producirá la extradición de manera prioritaria vía Caracas, Nueva York. En Reino Unido, los diplomáticos iraníes tienen hasta esta tarde para marcharse del país tras el ultimátum dado por el gobierno de Londres para que abandonen el país por los ataques en Teherán contra la embajada británica. El ministro británico de Asuntos Exteriores dio el pasado miércoles 48 horas para que los iraníes cierren su embajada en esta capital, mientras que el gobierno de David Cameron ordenó el cierre de su legación en Irán y la salida de todos sus diplomáticos. En Bélgica, activistas de la organización ecológica Greenpeace, vestidos con uniformes de una famosa película, se reunieron para protestar contra una empresa automovilística que realiza una campaña de desprestigio de las normativas necesarias para reducir las emisiones de los motores. Greenpeace defiende que los fabricantes de automóviles pueden y deben desarrollar flotas de carros que emitan en promedio no más de 80 g de CO2 para 2020. No se pierdan estas imágenes. En Australia, el bicampeón nacional de frisbee, vean esto, Brody Smith, dominó a la perfección el lanzamiento de un disco desde un puente que luego fue atrapado por un joven que siguió su trayectoria desde una lancha en el mar. Smith colocó en una página de video en internet la hazaña, que hasta ahora tiene más de 1,5 millones de visitas. El diario australiano The Post Game catalogó el lanzamiento y posterior recepción como los mejores de la historia. Ahí está.